se hizo la presentación de una película documental que, re que reúne a dos personas. Por un lado, a Graciela Fernández Mejide, a quien todos los argentinos conocemos por su eh, incansable lucha por los derechos humanos, por ser la madre de, de Pablo, eh, un hijo desaparecido, del que nunca, nunca pudo encontrar nada y nunca pudo encontrar respuestas. Y también... En esta película aparece Héctor Ricardo Leis, un ex Montonero que eh, en realidad se refugió en Brasil hace muchísimos años y vive allí. Y a partir de una serie de intercambios que surgen eh, desde el libro que escribe Leis, que mm, se tituló eh, a ver, Un Testamento de los años 70, a partir de ese libro, toman contacto entre ambos y... Esto se terminó convirtiendo en un documental que se titula El diálogo. Y el director de este documental, Pablo Raccioppi, nos está acompañando en el estudio. Pablo, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo Bienvenido, te va? Eh? muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, vamos a aclarar igual que lo codirigís. Yo no con una codirectora que se llama Carolina Atzi, Exactamente, no tenga, pero... exactamente. Pero bueno. Ehm, Estuve viendo el. el ah, Podemos ver el tráiler, sí, ahí está, me confirma, tenemos el tráiler. Vamos a ver el tráiler no, bueno. de esta película y luego, luego charlamos. Si vos nunca andaste en combate, vos dudás, ¿entro o no entro? Si vos llegaste una vez y ganaste, mataste a todo, la próxima vez podías hacer más nada. Pero si empataste o perdiste la próxima vez, querés matar a todo el mundo. Eh, no podés parar. Todas las noches yo, para dormirme, le metía un tiro en la cabeza a Macera, a Videla y a Agosti. Lo que yo quiero, y que cada argentino y argentina que participó en los 70, diga lo que vio y lo que hizo. Ah, Videla se llevó a la tumba lo que sabía. Es cierto. ¿Y cuántos están vivos y se llevan también a la tumba lo que saben? ¿Eh? Somos todos videla en la Argentina. Lo que yo no puedo tener es el sentimiento de revancha. De eso escapo. Yo no puedo hacer venganza. No quiero que esté preso un tipo que está enfermo. Bueno, muy bien. Pablo, eh, empiezo por preguntarte, ¿hay, hay varias frases que ya en este tráiler se pueden ver, pero me imagino que a lo largo de, de la película deben surgir muchas, este, sí, muchas que, cosas, ¿no? Y, sí, sí, y momentos muy potentes, mm. sobre todo porque eh, hablan los dos con mucha sensatez, hablan los dos sin miedo de decir las cosas que dicen y eh, soportados cada uno en una experiencia personal muy real y profunda y contundente y de la que han hecho cada uno una, una evolución a lo largo de 30 años. Y, y es realmente muy fuerte, hay momentos muy, muy fuertes. Son dos personas digo, que no tienen nada que ver entre sí ni sus historias. Digamos, Leis era un excombatiente montonero, sale de esta historia al tiempo del golpe, y se va a Brasil y ella entra, digamos, sin conocerse, pero digo, sus destinos son como que se cruzan. Claro. Ella va a, a partir que le secuestran el hijo, ella se transforma en una persona que empieza a, a buscar y a querer entender y a, a, a ver qué había pasado. Y llega a ser el, bueno, el, el referente en temas de derechos humanos que todos conocemos, digamos. Exactamente. Eh, Pablo. ¿Cómo fue un poco el proceso? Porque esta película creo que fue que la, la filmaron en Brasil, ¿no? Uh -huh. Porque ahí creo que las imágenes que exacto. se ven. Él, ¿Él vive en qué lugar? En Florianópolis. Ah, en Florianópolis, en la isla, en Santa Cla Catarina. Exacto. Ajá. Y él, está, él vive allá. <coughs> él, eh, en realidad él se fue en el, 70, el 77, creo. Y, y se instaló en Brasil. Volvió unos pocos años cuando volvió la democracia. Se terminó desencantando, digamos, de Se volvió a Brasil y en Brasil sí. estudió dos carreras hizo vida académica, fue profesor Ajá. Eh, en la Universidad de Santa Catarina, justo, y, de, y, y hace un par de años le diagnostican una enfermedad así degenerativa, uh -huh. y es ahí cuando se decide escribir este libro, que acá lo conocimos hace un año, y que es un claro. libro, digamos, que lo instaló, empezó a instalar el nombre de Héctor Leis, claro. y en algunos sectores eh, sino muy específicos, como eh, generó una especie de polémica. y y bueno, el, eh, lo interesante es que ellos se conocían previamente porque forman sí. parte de una entidad que se llama Club Político. <coughs> y Leis participa desde Brasil vía mail o escribiendo artículos. Uh -huh. Y Graciela lo quería conocer. Y bueno, surgió la posibilidad de ir con ella a, a, a que lo conozca. Fuimos con Carolina Atsi. Y, y hace, en principio la idea fue hacer un registro. Ni siquiera eh, fue inicialmente la idea de hacer una película, porque uh -huh. íbamos pocos días. Muy, surgió muy sobre la marcha, y o sea, en pocos días hubo que levantar el campamento y ir, y no sabíamos quién era Leis, no sabíamos en qué condiciones estaba, digamos, sabíamos estaba enfermo, pero no sabíamos cuánto claro. podía hablar, cómo era su carácter, si iba a ser una persona llevadera. Para el... Y la verdad es que estuvimos en los seis días con unas pautas así de preguntas que se les, se les iban haciendo para que disparen el diálogo. Ellos fueron tomando confianza también y aparecieron momentos increíbles. Y al volor dijimos: Bueno, acá sí hay una película para hacer. Muy intimista, pero es de un nivel de contundencia, yo creo que es bastante importante. Pablo, eh, definitivamente, cuando se habla de los 70, y luego te, te quiero hacer un par de preguntas al respecto, pero. ¿Qué reacción han tenido hasta ahora? Porque te, me puse a googlear un poco y empecé a ver opiniones. Y bueno, las red, las red, sobre todo en las redes, porque hubo dos proyecciones hasta <coughs> ahora, esta semana, en el Bafici, o sea que no es que sí. la ve tanta gente, Correcto. pero sí la vieron determinados, vinieron algunos políticos, algunos periodistas, uh -huh. este, que a su vez... Eh, en, te hacen llegar su opinión en el momento, por Twitter o por mail, y en Twitter la gente que la fue a ver empieza a comentar, entonces se arma como una. Exacto. empieza a cobrar entidad, aunque todavía no se haya visto tanto. Y yo creo que sí, que es el, el tipo de producto que es y el contenido que tiene, eh, creo que sí, es, es probable que genere, que pueda molestar a alguien y pueda. Este, otras personas puedan encontrar una, un cierto oxígeno para volver a uh -huh. pensar cosas que ya estaban muy solidificadas y que bueno, habría que rever para, para hacer que la, la herida de la tragedia de los 70 cierre en algún momento claro. definitivamente y de una manera eh, armónica. Digamos, habría que rever ciertas cosas que quedaron ahí medio sueltas. Yo, justamente, una de las cosas que te quería preguntar, bueno, vivimos una, los últimos años un gran revisionismo de los 70, ¿no? O sea, hay libros para todos los gustos, este... Y ha habido también, claramente, una eh, política y muchos dirigentes políticos que hacen toda una reivindicación, ¿no? Eh, Vos, con la película, ¿qué sensación, desde quien la dirigió, crees que va a quedar más en el público? Es decir, ¿habrá más una visión crítica por las personas que lo hacen o por el contrario digamos, abonará la teoría de la reivindicación. No, al contrario, yo creo que la, la película, una de las cosas que creo que, eh, tiene, que están muy claras es poner en cuestión el tema del heroicismo, digamos, es, no hay nada reivindicable, fue <coughs> una gran tragedia general donde de, sabemos mucho de, de, en cuanto a los militares, digamos, lo que ha, cómo fue que... Terminaron con la lucha armada, sí. y etcétera, etcétera. De eso tenemos muy, mucha abundancia. Por el otro lado, tenemos menos información y tenemos más reivindicación. Uh -huh. este, digo, ya, ya nadie reivindica ya los militares. La, al principio de la democracia todavía había ciertas reivindicaciones y había cierto poder eh, reivindicatorio casi como para generar problemas al Estado. Hubo intentos de golpe. Vos. Sí, claro. Pero digo, hoy eso ya no existe <coughs> y sí se reivindicó mucho ciertas cuestiones de cómo se concibió la lucha armada. Creo que lo, lo que la película plantea en un punto, lo que lo plantean los protagonistas en realidad es que es una, una época muy trágica para to, absolutamente todos quienes participaron y quienes no, y donde no hay nada reivindicable, mm. sino hay eh, hay muchos aspectos a ser revistos, no en el sentido de revisionismo, pero a ser vueltos a pensar. Mm. Eh, sobre todo para entender más profundamente qué pasó y hay que entender que las responsabilidades no había una banda de víctimas y una banda de victimarios, sino que hay dentro de lo, lo que hoy serían la banda de víctimas, hay cúpulas que tomaron decisiones y tuvieron responsabilidad, hay, hay gente en las bases que tuvo participación seguramente con muy buena voluntad, ideales uh -huh. muy nobles, y que tuvo a veces en algunos casos destinos trágicos porque pero que mmm, no es lo mismo todo lo que pasa en una estructura sí. ni de un lado ni de otro sí. y entonces digamos para que no se sinteticen todos que un grupo de buenos y un grupo de malos hay que indagar un poco más y creo que bueno es como que ellos lo responden un poco en el diálogo eso es, es básicamente sí yo creo que uno de los ejes de, de la película es, es eh, es volver a pensar eh, claro. esto, digamos. Y lo curioso o lo, o lo potente es que, por un lado, hay un excombatiente que piensa por qué él combatió y cuál es su responsabilidad y qué cosa no haría hoy o qué cosa no es reivindicable. Y lo mismo, bueno, una persona que era una profesora de francés y que uh -huh. le tocó entrar en una historia muy... Y cómo hace todo un camino de 30 años de, de pasar de lo que dice en el tráiler de... Querer todas las noches para dormirse, imaginar que le pegaba un tiro a cada miembro de la Junta Militar, a mm, poder desentenderse del resentimiento y la venganza, claro. y entender que la justicia es algo que se institucionaliza y lo tiene que hacer. Y ella íntimamente puede perdonar o perdonar, pero que lo que no puede es eh, vengarse eh, porque es un círculo que hay que romper. Claro. Y, el, y el sentimiento de venganza hace que. Que ese círculo siga permaneciendo. Claro, claro. Pablo, hay, hay, creo que hay dos frases ¿no? que digo por lo que vi, no solo en el tráiler, sino que he visto que algo en la página de Facebook también han, han colgado un, un pequeño fragmento de un minuto. Y hay dos eh, frases que me anoté y me parecieron interesantes. O sea, los dos, o sea, eh, Fernández Meijide eh, por un lado y, y Héctor Leis por el otro, los dos dicen: Ojalá los 70 nunca hubieran ocurrido. O sea, esto plantea, no solo eh, no hubieran ocurrido en, en, en términos de lo que fue la dictadura, para todo lo que significó para Graciela Fernández Mejide, sino también todo, el, todo lo que antecedió a la dictadura, que fueron también años muy complicados. Muy, muy complicado. exacto. Y, y, y exacto. Que, y que de alguna manera, o sea, cada cosa fue consecuencia de lo que, y de lo, que lo antecedió. Claro. Y todos, de algún modo, todos, <coughs> todos los que han participado han tenido alguna responsabilidad en generar claro. lo que fue esa tragedia. Incluso y no solo previo a la dictadura hubo eh, no sé, grupos eh, armados que digamos, para la ley cometían actos delictivos, uh -huh. pero sino que también hubo represión de Estado desde el gobierno democrático, que es un bueno, capítulo sí. medio gris en la historia. Por lo cual hay que rever todo, no para, ya, para seguir echando culpas o seguir conden digamos, condenando y tomando revanchas, sino uh -huh. para decir, bueno, pasó esto y, y es un tejido realmente muy complejo, lleno de matices y lleno de puntos oscuros, que en algún momento hay que, hay que hay que llegar a un consenso para poder mm. pacificar eso y que esa herida cicatriz y que, eh, que, que, que ya no sea un tema de que se pueda volver a traer del pasado y a dar la claro. actualidad eh, como si no hubiesen pasado treinta y tantos años. ¿no? Pablo, eh, una pregunta que quería también hacerte tiene que ver con Graciela Fernández Mejide. Digo, para la inmensa mayoría de la gente, y, y Graciela ha sido también una dirigente política, uh -huh. Eh, formó parte de la alianza, o uh -huh. sea, eh, fundó, digamos, eh, esta, esa agrupación que finalmente ganó las elecciones y, bueno, y después pasó todo lo que pasó con Fernando de la Rúa. Eh, yo quería preguntarte: de esa imagen que vos podías tener de una dirigente política que formó parte de un gobierno, este, que en realidad siempre creo que todo el mundo preservó mucho la imagen. O sea, Graciela Fernández Mejía es una de las dirigentes políticas. Que a pesar del gran fracaso de la alianza, nunca se recayó realmente sobre tú? ella. O sea, la gente nunca tuvo una percepción de una Fernández Meijide responsable de, del desastre. O sea, se, el, se endilgó la responsabilidad a muchos otros dirigentes políticos. Entre esa imagen que vos podés hacerte, la dirigente política y la persona que descubriste mientras filmabas. Uh -huh. O sea, ¿qué sensación te queda? ¿Cómo, cómo describís hoy a Fernández Meijide? Y mirá, yo Ah, obviamente la conocía. La, la, el primer conocimiento que tuve de Graciela Frances Mejide fue cuando estaba por volver la democracia, que yo digamos, uh -huh. salía de la, de la adolescencia y empezaba a leer eh, lecturas políticas, o sea, sobre todo en revistas que en esa época estaba digamos, imbuido como todo el mundo de ese, de ese nuevo proceso democrático claro. que empezaba. Y en alguna revista leí un reportaje que le hacían, no sé si era la revista Humor o el Porteño, una de esas. Y me pareció sí, muy interesante, digamos, todo lo que él planteaba de, en cuanto a, a la cuestión de desaparecidos y a, y a la cuestión del juicio que se avecinaba. Sí. Y después, bueno, y el seguimiento mediático que uno se le hizo en los diarios de eh, durante el juicio, su participación. Ahora, bueno, me fui enterando de cosas más interesantes que ella. Una de las cosas que hizo cuando empezó a trabajar en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, durante la dictadura, era... Una idea que se le ocurrió a ella con dos personas más, que era eh, los casos sueltos que aparecían de gente yendo a, a pedir por sus, eh, o a, a, a buscar a buscar, eh, alguien que pueda contenerlos en cuanto a, bueno, mm. desapareció un familiar, un amigo, un vecino, este, ahí los atajaban y a ella se le ocurrió hacer fichas con cada caso um, y haciendo como una, como una categorización por sexo, por barrio, por edad, por ta, 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 ta. Claro. Y en el, en el acúmulo de esas fichas, digamos en pocos años, se hizo la base de lo que se utilizó para... para fue la base de la CONADEP, con ¿no? eso claro. funda la CONADEP y esa es la base del juicio de la Junta. O sea que claro. su participación es muy fuerte porque digo, eh, parte de lo que fueron las pruebas y, o, la, o, los, o lo que disparó la investigación de los casos es el trabajo que ha he hecho ella. Y la verdad es que para mí, digamos, su trayectoria política siempre fue bastante intachable. Y mi sensación al conocerla ahora, en, digamos, yo, yo sentía cierta admiración por ella, pero al haberla conocido personalmente, es como si esa admiración, además se le sumó no sé, un cariño, mm. y, que es, y todo lo que yo, los motivos por los cuales yo sentía admiración son, son ciertos, claro. y son todavía más ciertos de lo que yo creía, o sea, o más profundo de lo que yo creía, y a mi juicio es una de las voces más venerables que tiene, de los personajes más venerables que tiene la política argentina, Todavía. claro Pablo, la última pregunta antes de cerrar. Eh, ¿Qué edad tenés vos? 48. Tenés 48, o sea que viviste los 70 siendo Niño, chico sí, este, sí, sí, sí. y en la, tu, tu adolescencia empezó prácticamente con la democracia, más o menos. Te, sí, Estás sí. En el, sí Al, terminé el colegio en el año que, que asumía Francín. Bueno, hoy y después de este trabajo, del diálogo si vos tuvieras que describir brevemente tu percepción acerca de, la, de los 70. ¿Qué, ¿Qué análisis sacás, digamos, de aquel joven que empezaba con la democracia a leer con la política a, a hoy el director Sobre el 70, que hace una pena? Y película. es que coincido mucho con ellos. Para mí los 70 es una. Y he leído unos, una cantidad de libros por, por otros proyectos que empezamos a gozar en otro momento y que no hicimos. Y por, y por fruición de leer y, y porque me gusta el tema. Y la verdad es que es una época, a mi juicio, es aterradora. O, mi, mi, mi deseo es que nunca más se vuelva a repetir una configuración de factores eh, tan tan poderosos y tan destructivos de todos lados, digamos. Vamos. Donde era una, una especie de... una suerte de guerra civil, no sé cómo llamarlo. Claro. No, todo el mundo... digo había, por un lado, grupos armados, había un Estado con que tenía la AAA, había militares a los que se le autorizaba por decreto a, a, a exterminar, que después tomaron el poder, y había este, y, y, y grupos en, de sin, sindicalistas armados. Digo, sí. Había Estaba todo el mundo armado y todo el mundo dispuesto a eliminar al otro. Digamos, sí. Es algo que me parece que es, es, un, es todo lo contrario a lo que. Algo que se necesita para construir una sociedad. Así mm. que espero que no se repita más, pero bueno, hay que, hay que entender, para que no se repita hay que entender un poco mejor qué pasó. Bien. Pablo Rachopi, director de la película El Diálogo, este documental que, que reúne a Graciela Fernández Mejía y Héctor Ricardo Leis, un, un ex montonero, eh, los reúne, eh, bueno, película que obviamente eh, muchos vamos a ver y que estamos esperando que haya vario... se va a emitir en cine no se va a ver en cine y ahora vamos a ver la película se terminó prácticamente para poder mandarla a la convocatoria del y o sea que prácticamente terminada hace muy poco tiempo y ahora vamos a ver el tema de si se estrena ¿Dónde se cómo dónde vale. perfecto todavía no tenemos fecha pero bueno. muy bien queremos agradecerte muchísimo y bueno y para cerrar propongo que volvamos a ver este tráiler de un minuto de la película El diálogo y en un ratito estamos de vuelta Si vos nunca andaste en combate, vos dudás, entro o no entro. Si vos andaste una vez y ganaste, mataste a todo, la próxima vez podías hacer más ánimo. Pero si empataste o perdiste la próxima vez, querés matar a todo el mundo. Eh, no podés parar. Todas las noches yo para dormirme le metía un tiro en la cabeza a Macera, a Videla y a Agosti. Eso que yo quiero. Y que cada argentino y argentina que participó en los 70 diga lo que vio y lo que hizo. Ah, Videla se llevó a la tumba lo que sabía. Es cierto. ¿Y cuántos están vivos y se llevan también a la tumba lo que saben? ¿Eh? Somos todos Videla en la Argentina. Lo que yo no puedo tener es el sentimiento de revancha. De eso escapo. Yo no puedo hacer venganza, no quiero que te prese un tipo que está enfermo.